televisión de manera simultánea por la romántica de Barquisimeto. Somos 93.5 FM. Feliz viernes, que te quiero viernes. Hoy 19 de julio, cuando apenas faltan 9 días para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Recuerden que pueden interactuar junto a nosotros a través del número que ven en pantalla, 0424-529-2888, 0424-529-2888, es el número donde ustedes pueden enviarnos mensajes de texto, WhatsApp, videos, imágenes, todo lo que está sucediendo en cada una de sus comunidades. Importante entonces allí que puedan estar pendientes junto a nosotros. Acá en el estudio, Pedro Montilla, en la cámara de Carlos Jiménez, Keiber Nicolás Montero en el Control Master, todos y cada uno de nosotros es dirigidos por el licenciado José Israel González. Comenzamos ya desde horas tempranas visitando nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com. Además que hoy amaneció un día bastante fresco, un día con bastante brisa algo fría, por eso hay que abrigarse bastante bien para que no nos caiga de sorpresas ninguna situación. Ayer estábamos a las 9:20 de la mañana en nuestro programa y decíamos que había temblado, y aquí en el estudio, mira, que tembló en vivo, que no sé qué tal. Vamos ahí en nuestro periódico digital, en uno de nuestros titulares, allí aparece: temblor de 3.6 se registró en el estado Lara. Específicamente, allí un sismo de 3.6 en la escala de Richter sacudió la ciudad de Barquisimeto y gran parte del estado Lara este jueves 18 de julio a las 9:20 de la mañana. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado daños ni víctimas. El epicentro se localizó a 7 kilómetros al este de Barquisimeto, con una profundidad de 7.4 kilómetros. Luis Mujica, director regional o estatal de Protección Civil y Administración de Desastres del estado Lara, confirmó que no hubo afectaciones, pero el sistema de protección y riesgo del estado Lara estaba activado ante tal situación. Recuerden que para reportar incidencias, los números telefónicos de Protección Civil Lara son 0251-254-4889, repito, 0251-254-4889, y también al BEN 911 como línea nacional. Mantengámonos alerta y tomando las medidas de precaución habituales en nuestros casos. Una nota que allí escribía ayer su Lady Márquez acá en Noticias Barquisimeto. Esto porque, bueno, ayer mucha gente en vivo quedó preocupada cuando nosotros dábamos la noticia en pleno desarrollo. Por acá iba a leer la otra nota que me causó mucha curiosidad, porque, bueno, no deja de ser interesante. Ahí mismo en los titulares de nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com, padres barquisimetanos optan por vacaciones en casa junto a sus hijos y llaman a la unión familiar. Ahí lo tenemos en pantalla y quiero mostrar ahí la imagen, porque este es pleno Boulevard 20, donde pasan motos, donde hay accidentes, donde hay muertos, donde hay un pocotón de cosas, que en vacaciones sería un buen sitio para llevar a los hijos, pero se ha vuelto súper peligroso andar por las calles del Boulevard 20 con todo el desastre de vehículos, motos, etcétera. Yo no voy a dar ni los buenos días, usted sí es fatalista. Vamos a dar la bienvenida. Hoy viernes y usted empieza el programa diciendo todas esas cosas, hablando de las vacaciones, imagínese. Es más, no iba a decir bienvenida, iba a decir más bien la malvenida, porque así, Naguara, usted llega y ve la bienvenida y que es la malvenida. Naguara, pero no vio lo que usted dijo, no escuchó lo que usted dijo. Retrocede ahí. Naguara. Pero es que lo puedo volver a decir, el desastre y la anarquía que representa el centro de Barquisimeto. ¿Por qué? Porque aquí los padres que están diciendo que optan por vacaciones en casa, y no es que optan. Es como, es vencer o morir, necesario es vencer. Aquí ¿qué van a optar? ¿Con qué plata los vas a llevar para el cine? ¿Con la plata ¿Con qué que plata, hay? ¿Con qué plata la vas a llevar para la playa artificial? Elisaú. ¿Con qué plata lo vas a llevar hasta para Chicolandia? Tienes que dejar un platero ahí para llevar a los muchachos. Plata hay, Elisaú.
yo pensé que la plata iba a salir durante la campaña, o sea, en este periodo de elecciones, yo pensé que iba a haber dinero en la calle para que la gente estuviera pensando en otras cosas. ¿Usted cree que el domingo cómo van a estar todos los centros comerciales? ¿El domingo cómo van a estar? ¿Todo eso va a estar a reventar? No, va a estar a reventar los centros electorales. No, el domingo ahorita es Día del Niño. Ah, el Día del Niño. Sí, claro. A reventar. Economía de vitrina. Yo fui el miércoles al Sambil, creo. Economía de vitrina. El domingo, le voy a enviar la foto el domingo. Full, Eliseo. Sí, está full. Se plata ahí. Claro, pero ¿cuántos otros se quedan en casa? Entonces, por eso le digo, una opción es el Boulevard 20. Pero hay que reconocer que el Boulevard 20 se ha convertido en una guillotina. Y no nada más el Boulevard 20, la carrera 21, la 22, el centro en líneas generales. Es espantoso la cantidad de accidentes en moto. Y vaya que lamentablemente un buhonero, un vendedor de la economía informal, eso no le pasa a alguien que esté adentro de un local. Porque las bases, la Santa María, las vigas te frenan. No sé si fue imprudencia, si fue falla mecánica. Se dice que la camioneta aceleró cuando salía de un estacionamiento y se llevó por delante varios puestos de la economía informal y lamentablemente falleció. Eso está en nuestro Instagram. Una persona. Algo totalmente terrible. Ah, pero también hay que decirlo. Hay que decirlo, el centro de nuestra ciudad se ha vuelto una verdad. A mí me da miedo. Yo soy un tipo de 36 años. Yo me alegro cuando estoy en el centro, Elisaúl, porque veo todo el mundo comprando. Y curtido en el centro. Daniel, pasar de la acera norte a la acera sur del Boulevard 20 me dio pavor en estos días que andaba por la 29, donde quedaba Traqui antes. Ah, porque a usted le falta mucha calle. No, a mí me falta calle, Daniel. Ahí lo demuestra. Yo invito al alcalde Luis Jonás Reyes Flores que pase de la 23. ¿Sabes que una mamá con sus hijos pasa que si de la acera azul a la norte camina media cuadra? Pero, no, vamos para aquella tienda y boom, vuelve a pasar. Es decir, que tú vas para la 20 y no es que caminas por una acera, pasas una vez y te devuelves por la otra. Eso es un constante vaivén de zigzag. Tú zigzagueas la 20. ¿Sí o no? O sea, es decir, que tú claro, en una salida a la 20 puedes pasar fácil cinco veces. Cinco veces, claro. Como mínimo. Claro. Yo invito al alcalde Luis Jonás Reyes Flores que se vaya con el ingeniero Nelson Torcate un sábado a las 2, 3 de la tarde y zigzaguee 5, 6, se va a asustar. Elisaúl. Le va a dar miedo. Yo de verdad me alegro cuando voy al centro. La cantidad de personas... Y empieza a pasar la Varga. Siento una emoción tan grande. La cantidad de personas activando la economía. Sí, pero ¿qué economía? La que paga impuestos. Sí. La que paga servicios públicos. Sí. Pero se ven arropadas por aquellas que no están contribuyendo en nada a la sociedad. No, por la 20 no. Las transversales. Quizá las transversales. Pero y sin embargo, no. Sin embargo, creo que es mayor, mucho mayor el consumo en las tiendas de nuestra Avenida 20 que en los que no aportan nada al municipio. Esa tragedia en el centro. Tragedia en el centro. Oscar Bracho, que en paz descanse, ¿no? Además, queremos enviarle las condolencias a sus familiares. Tragedia en el centro. Vendedor de la economía informal pierde la vida tras ser arrollado por una camioneta en el centro de la ciudad. Oscar Bracho, un hombre de 56 años de edad que se desempeñaba como vendedor informal en las inmediaciones de la calle 28, entre carreras 21 y 22 del centro de Barquisimeto, perdió trágicamente la vida en horas de la tarde del miércoles mientras era trasladado de emergencia a bordo de una ambulancia luego de ser violentamente arrollado por una camioneta marca Ford modelo Explorer color vino tinto. Según versiones de algunos testigos, la camioneta que estaba saliendo de un estacionamiento aceleró de manera descontrolada y se llevó por delante a un grupo de puestos de vendedores informales que se ubicaban en el lugar.
y además arrolló a dos de estos vendedores informales, dejándolos gravemente lesionados. Tras el impacto, el señor Bracho se llevó la peor parte, sufriendo graves lesiones en ambas de sus piernas, lo que le ocasionaría una gran pérdida de sangre y lamentablemente fallecería mientras era trasladado a la emergencia del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda. Estamos recapitulando esta nota que fue hace días, claro, por la información que había dado Elisaúl de, bueno, de vacaciones en casa y hablábamos allí de el centro de nuestra ciudad y por eso recapitulamos esta nota lamentable que sucedió en el centro mientras ustedes ven allí parte de los videos. Estos videos que ustedes están viendo ahí no es nada para lo que en realidad allí sucedió y cómo rodaron esos videos a través de las redes sociales. El reporte en in situ al momento era: se le quebraron las piernas. Imagínate. Pero las tiene. De hecho, un doctor del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda: bueno, aquí ya estamos listos. Si hay que amputar, ya estamos preparando todo. Ya en el hospital, no es por nada, estaban preparados para recibir, porque casi que viví en vivo el suceso. Claro, este video sí lo vi ayer cuando se montó en @noticiasbarquisimeto, pero el reporte al momento de uno de los que estaba allí era algo totalmente espantoso. Espantoso. Y es de lo que hay que tener mucha prudencia a la hora de manejar, porque eso era lo que nosotros decíamos. Ok, aquí no vamos a caerle encima al señor de la Ford Explorer, si era hombre, era mujer, desconozco que si era un muchacho, si era un adulto, si tiene hipertensión, si es diabético, si le dio un patatú, no lo sé. Pero Daniel, hay que establecer responsabilidades. O sea, al momento que usted agarra un volante y se monta en un carro, usted no solamente está cuidando su vida, está cuidando la familia, está cuidando la vida de su familia y la vida de las personas que están en la calle. Ajá, porque más allá, si nosotros le pagamos los gastos fúnebres, el señor necesitaba que le pagaran los gastos fúnebres, estaba vivo. ¿Quién que esté vivo necesita que le paguen la funeraria? Claro, no es nada. No, que el señor corrió con todos los gastos, ajá, ¿y? No hacen nada con eso. Mira, la contaminación sónica en la 20 es grave y no existe solución todavía. Dicen acá al número de teléfono de contacto, Daniel Elisaúl. Nahuara, el ruido molesto de las tiendas con sus cornetas. Chanfles, le dieron la malvenida. Mira, cuidado, se pone de moda ese término. Malvenida. Buen día, muchachos. Nahuara Elisaúl. Está terrible, demasiado desastroso, Andel Elisaúl, dicen acá. Es mi culpa, diga. Pongo otra vez el haga video. Así, yo tengo... ponga el video. Yo los envié, yo los mandé a que está. Debe ser que yo puse el pie en la chancleta del acelerador de la Ford Vinotinto, que no sé si echa para atrás y echó para adelante. O sea, que hay gente que es así, queriendo retroceder, lo que hace es avanzar. Bueno, no está mal, no, pero en este caso sí. O sea, en la vida siempre hay que avanzar, pero aquí Daniel, ajá, y esto apenas es una muestra, pero es espantoso, Daniel, la cantidad día a día de los accidentes, y eso que se paró la venta de motos, que yo no sé si se volvió, ¿cómo se llama?, a reactivar la venta de motos. Y yo aquí hice un presagio y se lo dije: que hayan parado la venta de motos, ¿qué va a provocar? Que haya más hurtos y más robos de motos. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? Daniel, yo soy criminólogo. ¿Usted es criminólogo? No. Sencillamente, cuatro dedos de frente. ¿Sabes? Eli. Cuatro dedos de frente. Y las ventas por WhatsApp de motos. Eso activa el mercado negro, aumenta el precio de las motos. Claro, de las motos, por supuesto. Y así vamos. O sea, es que las restricciones totales no funcionan, Daniel. Mira, la gente. Y hay que poner impuestos, yo se lo dije. Ya. Al que traiga motos, que un porcentaje vaya a las salas de emergencia, a los hospitales del país directo. No que pase por, no sé, no, directo.
Mira, aquí hay que estar muy claro, porque dicen, buenos días muchachos, pero según los comentarios de Noticias Barquisimeto, no, los comentarios no son de Noticias Barquisimeto. Los comentarios no son de Noticias Barquisimeto. Los comentarios son de todos los seguidores, de esos 300.000 seguidores que hay en Noticias Barquisimeto. Pero nada tiene que ver los comentarios que se genere en un post. 303.000. Ah, bueno. Nada tiene que ver los comentarios que se generen en algún post con Noticias Barquisimeto. Noticias Barquisimeto, informamos lo sucedido, mostramos lo sucedido, pero no tiene nada que ver el comentario o alguno de los comentarios que allí están en cualquiera de los posts. Más allá que lo diga Betania, que lo diga quien lo diga, soy Carla. Buenos días, qué peligroso es para el peatón cruzar la avenida 20. Totalmente. A veces hay que detenerse a mitad de calle porque vienen los motorizados, sí, claro. Da miedo, Daniel. Tocando corneta. ¿Tú sabes cuál es tu protección milagrosa? Bueno, además de Dios y los católicos que creen en la Virgen. Es que no puedo decir la palabra en televisión. Que empiezan por M y terminan en N. Y tienen 5 letras y tienen una J en el medio de la palabra. Que conmigo no podía decirlo. No, pero eso es lo que... No, cara. Que eso es lo que tú te aprovisionas, o sea, te resguarda bajo los ¿qué? Eso. Los bichitos que están ahí, Daniel, para que una moto no te pase, tienes que mirar para todos lados, te pasa un policía mandado en las motos, porque, o sea, tú tienes que cuidarte en la calle hasta de los policías que andan en moto. En vez de los policías cuidarte a ti, tú tienes que cuidarte de los policías motorizados. Eso no puede ser. En la 20, Daniel, da miedo. Cell sintió el verdadero terror. Así me sentí yo cuando pasé hace como semana y media por la 20. Insisto, invito al alcalde Iribarren y al ingeniero Nelson Torcate, director de la MT, que zigzagueen la 20. Que la caminen. Guara, ayer fui. No, pero ¿para qué, pues? ¿Acaso que ellos van a cambiar eso? No, ahora si no pueden ellos, no, ¿quién puede? Ay, no van a cambiar eso. No, no, eso no está estipulado. Es el invento. No, guara. Ayer fui al centro de Barquisimeto, pasé por la avenida 20 y eso parece la India, brother. Sí, qué horror. Nahuara, excelente, felicitaciones, 20 de 10. Sí, la India es fea. No, por eso. La India sí, es fea. Sí, la India es, no, es anárquica. Los carros, una broma, todo loco, todo extraña ahí. En algunos sectores de la India, ¿no? Eso es espantoso como manejan allá. Vamos a hacer la primera pausa. Ajá, pero no leímos la de los padres. Leala, pues. Padres barquisimetanos optan por vacaciones en casa junto a sus hijos y llaman a la unión familiar. Y de eso hay avance. De eso hay avance. Sí, sí. Déjame sí. Leer el primer párrafo. Ante el considerable aumento en los precios de los viajes y planes turísticos, muchos padres en Barquisimeto han decidido optar por unas vacaciones en casa durante este periodo de receso escolar. Esta situación, si bien no era la planeada, ha abierto la oportunidad para fortalecer los lazos familiares y crear momentos memorables sin tener que salir de la ciudad. ¿Usted ha fortalecido sus lazos familiares? Para no salir de la ciudad. ¿Tenemos el avance? Sí, adelante, avance. Y representantes en esta época de vacaciones escolares deciden compartir con sus hijos en casa, la mayoría por temas económicos y otros por un sano compartir familiar. En esta época de vacaciones, ¿usted todavía mete a su nieto, a su hijo en planes vacacionales o cómo hace? Me lo calo yo porque con lo que me paga el gobierno eso no me alcanza. O sea, usted lo mantiene en su casa y se recrea con usted. Exactamente. Los tengo en mi casa o en mi mamá. ¿Pero por tema económico o decide usted tenerlos en casa? Por temas económicos, lo mantengo en casa. ¿Por temas económicos o le gusta estar en casa con él? Por temas económicos, no en mi casa. ¿Por qué? ¿Por temas económicos o por otros temas? Económico y otros temas también, porque como uno le deja la responsabilidad de nuestro hijo a otro. ¿No confía en...? Así esté pagando, no estoy de acuerdo. En actividad, en plan, en todo. Ah, ¿siempre lo ha metido en planes vacacionales? Sí, siempre lo ha sacado en planes que vamos, por lo menos de vacaciones, vamos para tal parte, vamos. ¿Qué llamado le hace usted a los otros padres y representantes? Que hagan lo mismo.
que aprovechen el momento de sus hijos. En casa conmigo, pues aprovechando, yo estoy de vacaciones también. Ah, ok, pasan las vacaciones juntos y deciden compartir en familia. Claro. ¿Qué llamado le hace usted a otros padres y representantes a compartir con sus hijos? Aproveche cada tiempo que tiene para que compartan con sus hijos. Comparto con mi hija. ¿Comparte con su hija? ¿Por le gusta o por motivos económicos? No, me gusta. ¿Qué llamado le hace usted a otras familias a que compartan con sus hijos en estas vacaciones? Que compartan con sus hijos porque el tiempo pasa rápido y eso no se recupera. Bueno, depende el costo. Si es por la comunidad, siempre sacan y bueno, no los mete. Pues. ¿Qué llamado le hace usted a los otros padres a compartir con sus hijos? ¿Cómo? ¿Qué llamado le hace usted a los otros padres a compartir con sus hijos? Sino que compartan porque son recuerdos y experiencias que ellos se llevan y no deben desaprovechar eso. Pues. Bueno, sí, hay actividades recreativas para nuestros hijos. Qué bonito es compartir con nuestros hijos. Y le invito a todos esos padres y madres que tengan hijos para que puedan participar, ¿verdad?, en todos esos eventos que hay para el Día del Niño, que es este próximo domingo. Están invitados todos, estamos acá en Barquisimeto. La mayoría de los padres y representantes hacen un llamado a compartir con sus hijos en esta época de vacaciones, ya que son momentos inolvidables. En la cámara de Johnny Silva, quien reporta para ustedes, Daniel Oviedo, para Somos TV, Somos 93.5 FM y Noticias Barquisimeto. A calarse a los niños. Como la abuela, se lo encaquetan a la abuela. Ajá, no, yo me los calo, dijo. Nah, no, pero fíjate, puede ir para el Parque del Este que no cobran entrada. No, muchas partes. Puede ir para la Catedral de Barquisimeto para que, bueno, para que ahí hay espacio. Primero la iglesia, la misa, la cuestión, pero también hay espacio donde los niños puedan estar. Sí, sí, sí. Hay empresas, ferreterías, etcétera, que también hacen actividades gratuitas estos días para los niños y diferentes comercios. Bueno, tratar de aprovechar, pero sacarlos a hacer algo, a disfruten algo. Quizás no a sitios donde se tengan que gastar mucho dinero, pero bueno, hay algunas opciones. Ayer, por cierto, el alcalde Iribarren lo vi inaugurando la Concordia, un paseíto que queda ahí en los alrededores del Polideportivo Máximo Viloria. Uh-huh. Estaban inaugurando ayer un parquecito ahí de niños. Está simpático ese parquecito que inauguraron allí en la Libertador con Vargas. Veo aquí dicen, buenos días, la señora que dice me los calo. Jaja, esa es su responsabilidad, no es que se los cale, señora. Es responsabilidad de la abuela criar niños. Hacemos la pausa y regresamos con más en Noticias Barquisimeto. Regresamos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. Regresamos hoy a este programa, su programa especial, a 9 días. 9 días solamente para las elecciones presidenciales. El próximo 28 de julio, elecciones presidenciales que van a marcar un hito histórico en la política de nuestro país y que a su vez, eso que va a mover la política, va a mover todo lo demás en Venezuela en el día a día. Así que desde ya nosotros estamos preparándonos para lo que será esa semana de elecciones, lo que será esa semana informativa. De manera especial, donde estaremos con todos ustedes llevándoles parte de la información, no solamente aquí en nuestro estado Lara, sino en toda Venezuela. Domingo 28 de julio,
Somos Democracia Presidenciales 2024. Análisis, entrevistas, enlaces en directo desde los principales centros de votación de la región y las primeras proyecciones de resultados sobre este histórico evento que define el futuro del país. Somos Democracia Presidenciales 2024, la cobertura informativa más completa de Centro Occidente a través de la señal de Somos Televisión. Somos 93.5 FM y el primer periódico digital Noticias Barquisimeto. Somos Democracia Presidenciales 2024. Bueno, allí está la información de todo lo que haremos durante esa semana de las elecciones presidenciales. Hay que recordarles que las ferias electorales están habilitadas hasta mañana, es hasta el próximo sábado que van a estar habilitadas las ferias electorales en toda Venezuela. Así que los venezolanos inscritos en el registro electoral, solo con su cédula de identidad, sin importar que esté vencida, puedan pasar por cada una de estas ferias electorales. Acá en nuestro estado Lara hay 20 ferias electorales que estarán abiertas hasta el próximo sábado 27 de julio. Ferias electorales que en cada estado del país, bueno, tienen para poder así entender un poco lo que es el voto. Me encantaría saber quién cuenta los boticos que se lanzan en la feria electoral. Pues tú sabes que tú puedes votar por el candidato de tu preferencia. Y sale el papelito. Sale el papelito, lo dobla y lo introduces en la caja. Alguien tiene que abrir esa caja y ver los votos. Me encantaría saber cómo va. Quien la abra, que diga la verdad, no la mentira, como lo que hicieron. El simulacro. Que ahí empezaron a mentir, que ay, que ganó la oposición, qué tal, por Dios. Por favor. ¿Por qué lo soplamos? No, me cayó. No, es posible que haya ganado en algunos centros electorales. Ferias electorales, entonces. Acuérdense que después de ese simulacro fue que vino la designación de Delcy Rodríguez como madrina de Lara. Correcto. Hasta el próximo sábado 27 de julio, pase, chequee, mire, aprenda, esté, para que el próximo 28 de julio vaya usted más seguro, sabiendo entonces cómo será ese trabajo o el día de las elecciones. Hay una noticia hoy maravillosa, Daniel. Para todo lo... Hoy comemos torta. Claro, comemos torta. Nada más torta. Gelatina, quesillito. Ay, quesillo, ajá. Felicidades. Lo tenemos allí en nuestro periódico digital, Keiber. Felicidades a Somos Televisión de Barquisimeto por su aniversario número 19. Es un hito significativo celebrar 19 años como el primer canal regional digital del centro-occidente de Venezuela. Somos TV se ha convertido en un referente fundamental para los televidentes de la región, ofreciendo una programación informativa y de entretenimiento de alta calidad que se adapta a las necesidades y gustos de la audiencia actual. El éxito de Somos TV se debe en gran medida a la visión y el talento de sus fundadores, los periodistas José Israel González y César Granado, junto a un equipo de profesionales que lo han acompañado a lo largo de estos años. Su compromiso con la información veraz, el entretenimiento sano y la promoción de los valores culturales de la región ha sido fundamental para consolidar al canal como una institución de referencia en el ámbito comunicacional. Allí ustedes pueden ver en pantalla, a mano izquierda, César Granado, y a mano derecha, nuestro director general de la Corporación Somos Media, el licenciado José Israel González.
En un mundo en constante cambio, donde las nuevas tecnologías y las tendencias mediáticas evolucionan a un ritmo acelerado, Somos TV ha demostrado su capacidad para adaptarse e innovar. Su presencia en las plataformas digitales y su apuesta por contenidos frescos y dinámicos le han permitido seguir conectando con las nuevas generaciones de espectadores. Sin duda, Somos TV tiene mucho que celebrar en este 19 aniversario. Miramos con esperanza hacia el futuro, seguros de que el canal seguirá siendo un pilar fundamental de la información, el entretenimiento y la cultura en el centro occidente de Venezuela. Abro comillas. Hemos logrado superar varias etapas en estos 19 años, pensando siempre en los retos que significa el cambio tecnológico y la llegada de nuevas plataformas digitales. Por este canal han pasado una camada de profesionales en el periodismo, en la producción audiovisual y especialistas en telecomunicaciones que con sus ideas lograron convertirnos en la mejor referencia de todo Centro Occidente, cierro comillas. Esto lo afirmó con orgullo nuestro director general José Israel González. Somos Televisión de Barquisimeto, se prepara para una vez más desarrollar un operativo electoral el próximo domingo 28 de julio, cuando se realicen las elecciones presidenciales, y junto a Somos 93.5 FM y el periódico digital Noticias Barquisimeto, llevarán todos los acontecimientos en este hecho histórico que define el futuro de Venezuela. Y aquí algunos datos interesantes para los que les gusta anotar. Somos TV fue fundada el 19 de julio del año 2005 por un grupo de jóvenes talentosos en la comunicación liderados por el periodista José Israel González. Además, es el primer canal regional digital del centro occidente de Venezuela. También ofrece una programación informativa y de entretenimiento variada que incluye noticias, deportes, cultura, entrevistas, programas de opinión y mucho más. También tiene una fuerte presencia en las redes sociales y en plataformas digitales. Por eso y mucho más, se ha convertido en un referente fundamental para todos los televidentes de la región. Que sigan los éxitos acá en Somos Televisión. Ahí está la fiesta entonces hoy en Somos Televisión, fiesta que tiene que ser también extensiva para todos y cada uno de nuestra audiencia, de todas esas personas que día a día están desde bien temprano, que comienzan con nosotros acá en este espacio, su espacio Noticias Barquisimeto, pero que se van paseando por cada uno de los programas, que se van paseando por cada uno de los espacios televisivos que aquí tenemos en Somos Televisión y que empiezan con nosotros y terminan con esa gran variedad de series y de novelas que en horas de la noche presentamos para todos ustedes. ¿Cómo es que el Rubí de qué? El Rubí, naguará, así me escriben por esa novela. No, el Rubí, ¿para qué pasó? No ha empezado el Rubí. Un día usted estaba en Barinas. Ah, no, bueno, el día que se fuiste para Barinas. Ajá. Hicimos el programa toda la mañana. Correcto. La repetición duró toda la noche. No, la gente estaba era molesta con nosotros. Porque no pasamos ese día el Rubí. Se perdieron ese capítulo. Entonces, empiezan con nosotros y terminan con todas esas series y todas esas novelas de Europa que presentamos en horas de la noche a través de nuestra alianza con Somos la Tele Tuya. Los fines de semana con la MotoGP, los fines de semana con todo el deporte que también presentamos a través de nuestra señal de Somos Televisión, que es una señal que ha ido creciendo día a día, una señal que ha ido avanzando para ustedes, el televidente, y que parte de ese avance y de ese crecimiento viene con esa alianza que tenemos con Somos la Tele Tuya. Son 19 años, imagínense la cantidad de personas que han pasado por aquí, que han dejado su huella imborrable en cada una de estas horas, de miles de horas de programación que ha habido desde el 19 de julio del año 2005, el cual por supuesto esperamos cumplir 19 años más y 50 años más y 100 años más
acá en Somos Televisión. 19 años se dice fácil, pero como lo decía ahí el licenciado José Israel González, bueno, todo lo que ha pasado en este maravilloso tiempo, donde mucha gente hoy en día están todavía acá en Somos Televisión, otros están haciendo vida quizás en otros medios de comunicación, otros están fuera del país también triunfando con todos y cada una de las cosas que también fueron aprendiendo acá en Somos Televisión. Así que bueno, felicitaciones a todos los miembros de la corporación que están acá y bueno, sigamos haciendo buena televisión. Hacemos la pausa y regresamos con más de Noticias Barquisimeto. Hay que trabajar bajo presión, Mire. Por eso, pero hay que ver. Vamos a darle la bienvenida al invitado, de hoy para entonces luego finalizar con parte de lo que será nuestro programa en la mañana de hoy. Hoy es día de... promotor de la actividad física. Ok. Día del promotor de la actividad física. No es día de la actividad física. No. Día del promotor de la actividad física. Porque es importante, bueno, por muchas cosas. Porque viene el día del niño, entre otras cosas. Vienen vacaciones. Por ejemplo, los docentes que van a hacer estos 3 meses. Activar. Si se quedan achinchorrados en su casa, lo que van a llegar a septiembre del año escolar no van a poder caber por la puerta del salón. Por ejemplo, ¿hay que hacer qué? Actividad física. Todas aquellas personas, los niños, los jóvenes que están en liceos, inclusive aquellos que están en universidades, ¿qué tienen que hacer? Actividad física. Por eso es que es importante estar en constante movimiento. Por eso es que siempre hay que hacer diferentes actividades para mover el cuerpo y dar energía. Yo creo, Elisaúl, que en vacaciones eso... como 2 o 3 veces más la actividad física que existe que en otros tiempos del año. Porque la actividad física que podemos hacer durante vacaciones va a ser muchísimo, muchísimo más. Es por eso que es tan importante, pero tan importante, lo que vamos a conversar en estos minutos que vamos a tener para todos ustedes con un invitado especial en la mañana de hoy. Hoy un viernes tranquilo, más allá de que ustedes estén enviando mensajes molestos, bravos, como siempre lo hacen por tema de la política, pero no, quédense tranquilos, relajados. Hoy es viernes y vamos a estar nosotros acá hablando temas frescos, hablando temas de vacaciones, hablando temas que en realidad puedan interesar a todos ustedes. Le damos entonces la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy. Él es Anuar Libo. Quizás ustedes lo han visto por ahí, lo han escuchado como Libo Dance, porque bueno, está siempre haciendo múltiples actividades físicas, actividades deportivas, actividades también recreativas que nos hacen mover el cuerpo. Y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que le damos la bienvenida a Anuar Libo, bienvenida a esta tu casa Somos Televisión. Además estamos de aniversario, deberíamos armar una bailoterapia aquí afuera del Centro Profesional Barquisimeto. Buenos días, gracias Elisaúl, gracias Daniel por la invitación, un saludo a la audiencia. Pues sí, hoy es el Día Nacional del Promotor de Actividad Física. Sí, hay que hacer una diferencia aquí, este es un perfil totalmente distinto a lo que ya conocemos como un promotor de deportivo, okay. Un profesor de educación física, un recreador. Son cosas diferentes. Son cosas distintas, somos primos, hay cosas similares, sin embargo es otro perfil, como te digo, pues. Somos las personas que estamos en los gimnasios dando las clases, en este caso
las clases de pista, las clases de baile, las clases de spinning, las clases de combate, las clases de yoga, las clases de pilates. O sea, somos una familia completamente diferente, un perfil totalmente distinto, como les comentaba. Y en este caso, la actividad física a veces uno la suele encasillar a solamente la parte del cuerpo, pero vaya cómo la actividad física también contribuye a la salud mental, por ejemplo. Excelente comentario. Sí, cuando hablamos de actividad física, hablamos de un bienestar integral. Hablamos del cuerpo, hablamos de la mente y hablamos de las emociones. Cuando hablamos de deporte, hablamos solamente del físico para que el atleta vaya a competir, a ganar un reglamento, una competencia. Y hasta una se estresa en un entrenamiento. Recordemos que un deporte es lesionante. Aquí buscamos proteger y cuidar a nuestros participantes. Ya el perfil cambia totalmente. Somos promotores de actividad física, las personas que están con nosotros son practicantes. Porque en ningún momento vamos a competir en ninguna parte, ni vamos a hacer una competencia, ni, o sea, el perfil es totalmente distinto. Y como te comentaba, hablamos de un bienestar físico, emocional y mental. En este caso, uno puede ver, de repente, uno que ha visto que has estado en algunos centros comerciales, en gimnasios, en plazas, sí, en parques, etcétera, en actividades masivas como tal. ¿Por qué suele ser una actividad donde predomina el sexo femenino? Es difícil ver a un hombre ahí bailando, sin embargo, eso no debería tener ningún tipo de género. Sí, definitivamente sí. Digámoslo de alguna manera, este mundo del fitness, conocido como el fitness, está predominantemente en mayoría por mujeres. El 95%, 97% son mujeres. Sin embargo, sí hay algunos caballeros que practican actividad física. Vemos en los gimnasios que entran ya las clases de entrenamiento cardiovasculares. No solamente, antes se veía mucho, te digo, antes 20, 30 años atrás, se veía mucho que los hombres estaban en las pesas, levantando pesas, alzando pesas, desarrollando cuerpo, y las mujeres en las pistas, haciendo la clase de baile, haciendo la clase de aerobic. Hoy en día eso cambió precisamente por este boom de información nueva, donde la gente sabe y entiende que tiene que trabajar su cuerpo de manera integral. En este caso, ¿tú tienes cuánto tiempo dedicado a esta actividad, de la actividad física? Mira, más de 20 años y la marca, que es la que yo vendo, que se llama Livo. Livo Dance. Livo Dance es tu apellido, ¿no? Es un producto, sí. Livo Dance es un producto de toda una familia. Tenemos Livo Core, que son clases de entrenamiento funcional. Tenemos Livo Ride, que son clases de entrenamiento de ciclismo estacionario. Tenemos Livo Flex, que son clases de aerobics. Tenemos Livo Punch, que son clases de combate. ¿Sí? Okay. Punch de golpe. Punch, pues, de golpe, exactamente. Okay. Sí, tenemos más. Pero hay otro fruit punch que es de otra cosa. Esa es otra cosa. Bueno, sí, sí, claro. Bueno. Sí, sí. Entonces, es Livo Punch. Livo, la marca, tiene 18 años en el mercado. Vuelve a repetir, por favor. Livo Punch. Ajá. Livo Ride. Ajá. Livo Flex. Livo Dance. No, no. Repítelo y explica cada una de ellas. Ajá. Bueno, recuerden que dentro de las clases de pista en un gimnasio hay diferentes tendencias. Okay. Está la tendencia de aerobics, está la tendencia de combate, está la tendencia de ciclismo estacionario, uh-huh, está la tendencia de las clases de movilidad, que en este caso son las clases de pilates, de yoga, de entrenamiento funcional, okay, pero no el funcional que se ha vendido. No, como el CrossFit. Eso es un... Levanta caucho y jalame algo mecate. Sí. Baja la mecate, sí, uno no necesita ir para el gimnasio. Nosotros, cuando hablamos de un entrenamiento funcional, hablamos casi de un trabajo terapéutico de esa persona que va por su salud. Ya no estamos hablando de alguien que va porque quiere un cuerpo o quiere rebajar o quiere beneficios estéticos, sino por una persona que va por salud. Viene porque tiene problemas de azúcar, tiene problemas de tensión, tiene alguna patología que el médico recomienda. Señor, usted tiene, correcto, que practicar actividad física. En ningún momento le dice, tiene que practicar deporte. No. Tiene que practicar actividad física porque saben que ya el enfoque cambió. Y uno, por ejemplo, ve en redes sociales, ¿no?, con este tema, que la propia gente se asusta. O sea, gente que nunca ha hecho actividad física o nunca ha hecho deporte, ¿qué ve en las redes sociales? Un tipo que está levantando 200 kilos, ve a una mujer rayada de cuadro y levantándose. Sí. Tú dices, no, ¿para qué voy yo para allá? A da pena. Hay gente que le da pena ir para gimnasio y no se da cuenta que tiene múltiples actividades que por la salud no son tan traumáticas, porque lo hacen ver como que ir a un gimnasio o practicar actividad física va a ser un trauma. Exacto. Recordemos que por temas de mercadeo, pues la gente en los gimnasios, en los centros de entrenamiento, venden eso. Venden el tipo grande, venden la mujer rayada, venden la mujer estética. Pero nosotros, usted, estimado usuario, debe saber que usted va por su salud y por su bienestar. Que ese es un fin, que ese es un objetivo muy puntual de algunos grupos, sí. Y que es lo que mejor vende también. Pero nosotros no vamos por eso. Livo, pero ahora que conversan sobre eso, uh-huh,
hoy en día escucho mucho, no, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir a mi actividad física para soltar un poco toda la carga del día. Y eso lo he venido escuchando bastante durante todo este tiempo. Sí, recuerda que nosotros en nuestro día a día tenemos unos niveles de estrés que hasta cierto punto son normales. Sin embargo, pues cuando la persona dice, mira, yo voy al gimnasio por terapia, o yo voy al centro de entrenamiento por terapia, o yo voy a mi grupo, porque actualmente proliferamos en todas partes, estamos en parques, estamos en estacionamiento, estamos en plaza. Bueno. En la catedral. En la catedral hay un pan allí que trabaja muy bien. Sí. Buenísimo, buenísimo. La persona va a veces por terapia mental, por terapia emocional, y pues, ¿a través de qué? De la actividad física. Es importante esa parte, Daniel, porque la gente dice, no, yo aquí me despejo, mis problemas sí, no se van claro. a terminar hoy, pero sí me despejo, me relajo un rato y luego voy a mi día a día con una perspectiva diferente, ya relajado, ya despejado. ¿Qué recomendación puedes darle tú a las personas de cuál práctica o actividad física hacer? Porque hay que reconocer que hay una gran cantidad de opciones. Cada vez salen, hasta hay un guaro que baila joropo y ese no sí. es tuba. No, ese es joropo, sí. Le digo echando broma, pero hace, de preparación hace un gran trabajo. Pero sí. sale hasta alguien joropo fit. O sea, entonces hay un mercado donde hay tantas cosas sí. que al final tú terminas como que no me meto en ninguna porque, o sea, por falta de decisión. Sí, hay diferentes opciones. Lo importante aquí, y por experiencia, les diría que tienen que saber a quién llegarle, ¿sí? Así como este mercado ha crecido muchísimo, pues eso da pie y cancha a que llegue cualquier tipo de persona, en el caso del baile, que baila y dice, no, ya yo soy profesor de baile. Y no es así. Recuerden que las personas se acercan a los gimnasios o a los instructores a veces por un tema de salud y el tema responsabilidad crece al 1000%. Entonces tú deberías evitar ofrecer productos o servicios a personas que no lo necesitan o todavía no están preparados para eso. La recomendación para el cliente, mire, asesórese bien, de repente usted tiene una personalidad muy definida y de repente lo que usted quiere no es lo que usted necesita en ese momento. Entonces hay que llevar el cuerpo a, hay que prepararse primero, hay que saber con la mano de un buen entrenador, un buen instructor, asesorarse y que él lo lleve a lo que usted quiere. Muy importante eso, ya que vemos cantidad de lesiones, podemos ir a cualquier centro de salud de aquí del estado y ver las estadísticas de traumatología, las estadísticas de fisioterapia, que la mayoría de personas vienen es por lesiones, gimnasio por estar haciendo cosas que no pueden o no deben hacer. Y no vale. solamente gimnasio, eso iba, no solamente gimnasio. Hemos conocido de esta situación por el pádel. El que pádel. No saben jugar pádel y llegan y no saben cómo de verdad darle. Sí, hay un tema allí de farándula. Hay un tema allí de farándula, pues el fitness se escribe con F y también con F de farándula. La gente lo dice tranquilito. Claro. Sí. Pero ahora lo que le está diciendo es grave. Es verdad. Es que porque mucha gente va al gimnasio a tomarse la foto en el espejo. Como que ya me tomé la foto en el espejo y ya me puedo ir. Sí. Ya hice la tarea del día. Ojo, no podemos generalizar, pero sí. La gente sí está pendiente de una farándula, entonces pádel ahora es la moda, pádel ahí están todos, voy para allá y voy a jugar y no tengo ni idea de cómo agarrar una raqueta, de cómo es el juego, cómo es el sistema, cómo me debo preparar para jugar, se van a jugar, vienen lesiones. Claro. Y hablando de lesiones, eso es lo importante del calentamiento, ¿no? Del acondicionamiento neuromuscular, sí, como lo llaman. Acondicionamiento neuromuscular. Nosotros, como le digo a mis alumnos y a mis participantes, saludos a todos, Fe y Alegría y Jumping. Nosotros no somos motores para estar haciendo calentamiento. Ok, exacto. Lo nuestro es un acondicionamiento neuromuscular, es preparar el cuerpo y la mente para lo que viene. En este caso, ya sea una carrera, ya sea una caminata larga, ya sea una clase intensa. Es un acondicionamiento neuromuscular. ¿Cuánto es la recomendación? Porque entonces vemos, hay médicos que quizás dicen, no, bueno, haga actividad física media hora. Hay otros que vas para otro y dice una hora, vas para otro dos horas. Viene alguien que se dedica a la promoción de la actividad física y te dice otra cosa. Un training que se certificó en el Instituto Panamericano de no sé qué cosa, que ellos nada más saben dónde queda eso, sí. Te dicen otra cosa. Entonces uno dice, bueno, ajá, pero ¿cuánto es el tiempo que yo le debo invertir a la actividad física diaria? Mire, depende mucho de la bioquímica de la persona. Actualmente hablamos de una diversidad total. No podemos generalizar entrenamientos ni trabajos para nadie. De repente para una persona que es diabética media hora es suficiente. Ahora cuando hablamos de temas de intensidad y
mantenibilidad en el tiempo, de repente 20 minutos. Uh-huh. De repente, si la intensidad no es muy fuerte, entonces hablamos de 40 minutos, una hora. Por eso hay que saber. Hay que saber. Así de sencillo. Hay que saber lo que se está haciendo. Por ejemplo, Daniel, ¿cuánto necesita? Hágale una evaluación rápida. No, Daniel con ese sobrepeso, yo le veo a Daniel como 5 o 10 kilos de sobrepeso. No debería estar saltando. Anuar si no anda con pelos en la lengua. No. No debería estar saltando. Ha dicho aquí grande, pero, ha hecho factos. No, de hecho, en función de su bienestar. Ajá. Yo no puedo mentirle y románticamente decirle. Además, me voy a parar, ¿cómo será? Para que lo vea bien. Daniel no debería estar saltando ni haciendo clases de impacto. Mira, no, pero ahí no te estás viendo en pantalla. Bueno, ahí no mejor. Te vemos, Daniel. Mejor. Acércate. Mire, sí, me va a parar, mire, Lizaúl, así. Ajá. No. Sí, lo importante aquí es que esto es un tema de. Mira, Livo. ¿Estás seguro que son 5 o 10? No, yo creo que es más, Livo. Pero fíjate algo lo que acabas de decir. Los tobillos. Y bueno, Lizaúl lo he visto corriendo. Tiene buena mecánica de trote. Excelente trabajo. Livo, fíjate lo que acabas de decir de por mi sobrepeso, no realizar saltos o de impacto. Sí, es recomendaciones iniciales. Bueno, y fíjate que con este sobrepeso, uh-huh, me inscribí en un torneo de tenis. Okay. Y los tobillos los cargo. Okay. Y los tobillos los cargo que vamos a ir para que el doctor Rafael Abela. Un vivo ejemplo de que tienes que prepararte para eso. Correcto. Y en este caso rebajar un poco para eso. Pero sabes que hasta clasifiqué. Excelente. De repente, porque tus componentes a nivel de talento o facilidad para ese deporte. Pero no da el físico. Eso. Exacto. Tienes que prepararte. Y fíjate algo que me llamó mucho la atención, que siempre me ha llamado la atención, que además es algo que también está de moda, lo he visto, pero que requiere una coordinación, un esfuerzo físico importante, ¿no? El tema del fit punch. Que mencionabas estas clases como de boxeo. Uh-huh. He visto, por ejemplo, ¿cómo que se llama? Stephanie, la supermodelo larense. Stephanie González. Stephanie González. Yo la he visto en el parquecito de aquí de Santa Elena. Correcto. Y lo hace muy bien. A la Chachi. Sí, también he visto a la Chachi dándose, sí, batiéndose ahí en Fitness Factory. Pero entonces uno ve, Naguará, Stephanie González, supermodelo, ve a la Chachi. Hermosa. O sea, pareciera que estos parámetros de belleza y entonces uno se cohíbe porque uno no se compara en, claro, niveles estéticos, ¿no? Pero exacto, ¿cuál es la invitación que tú le puedes hacer a las personas que no importa que como luzcan, lo importante es realizar la actividad física para la salud interna? Bueno, ya la salud física y la salud estética, exterior, me refiero, la belleza, uh-huh, exterior es algo que, bueno, se va dando por diferentes procesos. Sí, hablaste de las clases de combate. Ahí el tema es más delicado porque hablamos de boxeo, uh-huh, y hablamos de combinaciones con, de repente, taekwondo, de repente, karate. Y pues, no sé si aquí alguno practica karate o boxeo. El tema, Daniel Feit, practicante de karate cuando niño. El tema disciplina es vertical. Y pues si usted no sabe soltar un golpe, usted no debería estar haciendo clases de ese tipo. Si usted no sabe dar una patada, usted no debería estar haciendo clases de este tipo. Sin embargo, volvemos al tema de farándula. Cómo se ven bonitos, cómo se ven bien, yo me quiero meter. Señor, usted se tiene que preparar para ese tipo de trabajo. Ya sea básico o intermedio. Tiene que prepararse. ¿Por qué? Porque, como les digo, ya hay un tema de boxeo. Mire, ¿qué tantas cosas no debería saber el participante antes de practicar una clase de esas? A nivel de taekwondo, ¿cuántos tipos de patadas no hay? Sí. A nivel de karate, ¿cuántos tipos de golpes no hay? Entonces, la persona debería entrar en conciencia de que debe hacerlo y ejecutarlo bien, porque el tema ahí es delicadísimo. Mire, yo no le voy a mostrar ni a Stephanie ni a la Chachi. Yo le voy a mostrar a Simonette, una amiga de Instagram que practica esto y es parte de eso, modelo, mire, tal, y mire está, cómo mire. Le da, mire eso. Mire. Sí, ahí tenemos una clase de punch. Eso es Livo Punch, por ejemplo. Eso es una clase que uno puede esa ver. Esa es una clase, punch, si se quiere ver, personalizada. ¿Sí? Correcto. Ellos correcto. Están ahí definiendo una coreografía. De hecho, él, si sube el que tiene las guanteletas, si sube la mano, la muchacha sabe que tiene que soltar golpes. Si la pone más alta, la muchacha sabe que tiene que soltar patadas. Entonces, en ese sentido, ellos van creando una coreografía. Okay, sí, okay. Sí. Ajá. Es que en la vida real. No. Va a llegar y... Claro, la clase es grupal. Sí, eso te iba a decir, es una clase personalizada
nosotros hablamos de clases grupales y vamos a la masificación. No sé si nos han visto en centros comerciales, metemos 200, 300, 500 personas y pues para hablar de una masificación, en este caso clases de combate, pues hay que tener un tema de responsabilidad allí, porque tienes que estar en cuenta que tu gente debe saber patear, debe saber golpear, porque si no, en vez de beneficiarlos, les vas a hacer un daño. En el marco, por ejemplo, uno habla de adultos, habla de mujeres, habla de personas que tengan algún sobrepeso, pero estamos en el mes de los niños. Ajá. Vaya que los niños se la pasan echando carreras por el apartamento, carreras por la casa, carreras en el parque, se lanzan en el tobogán del Parque Santa Elena, y se la pasan lanzándose ahí, que tienen que tener cuidado. Yo me lanzaría con casco del tobogán ese que hicieron ahí en Santa Elena. Okay. Pero, ¿qué tiene que hacer un niño? Aprovechando que está en vacaciones. ¿Es puro ver películas de Disney? ¿Qué tiene que hacer un niño? Bueno, yo recuerdo mucho con mi papá. Mi papá nos llevaba a su trabajo. Y nosotros, en la medida de lo posible, lo ayudábamos en su trabajo. Esa era parte de nuestras vacaciones. Y pues, muchacho sano, es eso. Salta, brinca, corre, se tira, vuelve. La actividad física es una de las mejores opciones que puede practicar los muchachos actualmente en sus vacaciones, ya sea dentro de un plan vacacional o sea dentro de un centro de entrenamiento, para que el muchacho vaya conociendo las diferentes tendencias. En el caso de, por lo menos, las clases de baile, el muchacho sepa bailar. Recuerden que no estamos hablando solamente a nivel físico, sino que se entretenga a nivel mental y a nivel emocional, pues comience a manejar sus emociones. Fíjate, aquí estoy viendo algo. Moisés Livo. Ese es mi hijo. ¿Ese es tu hijo? Sí. Vamos. Y por aquí escriben que... ya, déjeme buscar el mensaje. Ajá, felicidades por el programa. No, ya va por acá. Aquí está. Ajá, muy buen instructor. Él y su hijo. Sí. Aquí. Ajá. Sí, de hecho. Por eso tú decías que era algo familiar. Sí, o sea, sí. Que la familia Livo Dance no es algo propiamente no, es algo muy anual, sino... Sí. De hecho, bueno, en casa a mi hijo pues le gustó lo que vio y digamos que siguió mis pasos. Y bueno, actualmente pues va a centro de entrenamiento, tiene grupos de trabajo, tiene su gente, pues. A Keiber le envié un video. Que vemos después. Que vemos después de la pausa. Estamos con Anuar Livo, de la familia de Livo Dance, quien viene a hablar acá sobre la actividad física hoy en el día del promotor de la actividad física, porque bueno, hay que mover el esqueleto, hay que hacer actividad física para que también tengamos salud. No puede haber una economía sana de un país, no puede haber una economía familiar buena si no existe salud dentro del hogar, porque a lo poco que puedes hacer, lo poco que puedas rendir, tienes un problema de salud, se te va a ir en medicina. Además, que esa energía que te da hacer actividad física bajo lineamientos e instrucciones por personas realmente capacitadas, te va a dar energía para tu trabajo, te va a dar energía para pensar un negocio que tienes, porque alguien que tenga dolencias, ¿qué tiempo le va a quedar para estar pensando en emprendimiento? La actividad física es la mejor inversión para una familia, para un grupo y para un país. Así es. Estamos con Anuar Livo, quédense en sintonía de Noticias Barquisimeto, ya regresamos con mucho más. Ese es el título. Ya te he dicho de tantas y tantas. Regresamos. El invitado es gran conocedor de todo lo relacionado a la actividad física. Podrían dar las redes sociales, si es posible, su número telefónico. Gracias, saludos. Sí, @livodance en Instagram, @livodance en TikTok. Teléfono 0412-052-1991. A la orden por lo que necesiten. Gracias. Y fíjate, Anuar, además de promotor de actividad física, eres docente. Sí. ¿Eso te ha ayudado también a transmitir el conocimiento? Por supuesto, hay principios pedagógicos, principios de entrenamiento
que aplican totalmente dentro de una clase. ¿Y te graduaste de docente de qué, profesor? En el pedagógico docente a nivel de informática. De informática. Uh-huh. Ajá. ¿Y cómo fue que de docente informática hasta ingeniero? ¿Cómo soy ingeniero en informática? Conozco, luego conocí el pedagógico. Me gusta. ¿Y no hay nada más pasivo? Sí. Que estar frente a una computadora. Sí, de hecho cuando estudiaba desde bachillerato, yo empecé en este mundo desde bachillerato, del fitness, yo decía, bueno, cuando me gradué lo dejo. Entonces me gradué de bachiller, no lo dejé. Me gradué de ingeniero, no lo dejé. Me gradué de docente, no lo dejé. Saqué la maestría en educación superior, tampoco lo dejé. Yo creo que voy al doctorado y no lo voy a dejar. Qué bueno. Ajá. Fíjate que la importancia, ¿no? De que a veces uno ve, sí, hay instructores, hay personas que quizás tienen mucha fuerza práctica o pragmatismo a la hora de hacer, pero cuando uno ve que quien te enseña es docente, claro, tiene un estudio universitario, maestría, o sea, digo yo que uno como practicante se siente más comprometido. Crea la confianza. Crea la confianza, sí. Yo les comentaba a mis muchachos, mire, cualquiera baila. No nos vamos a quedar a mentiras, estamos en un país latino-caribeño, cualquiera aquí baila, pero de decir que yo de bailarín o bailador, porque los bailarines es otra cosa, voy a ser instructor y trabajar con la salud de la gente, ya, eso son palabras mayores, es diferente, estás trabajando con la salud de la gente, tú no sabes, viene con un síndrome metabólico y usted es bailarín o bailador y te dice, ajá, ¿eso es qué? ¿Y eso cómo le afecta a ella o a él en mi clase? O no, yo soy diabético, ayúdame. Ajá, yo lo que sé bailar es bachata parejo y broma y pulirle villa. O te llega con una referencia médica. Este paciente necesita fortalecer el músculo psoes. Por favor, hacerlo la actividad física pertinente. Y el bailador, bueno, decirle bailarín porque no, tampoco son bailarines. Dice, ajá, ¿qué es el psoes? ¿Dónde está ese músculo? ¿Para qué sirve? ¿O qué me está diciendo el médico aquí? Hay que estudiar. Pero le preguntan a la inteligencia artificial. Hay que formarse, claro. Sin embargo, pues hay una cuota allí de responsabilidad. Ah, bueno, que yo soy bailarín y a la gente le gusta lo que yo hago. Ok, está bien. Pero entonces, regálate unas cuotas de responsabilidad y prepárate y estudia para atender a tus participantes. Mira lo que dice este mensaje, Elisaúl. No sé ustedes, pero la mujer con la moda del gimnasio se le pone el cuerpo feo. Damas con chocolaticos, con los brazos como Popeye, hasta pierden la feminidad. No hay como verlas haciendo bailoterapia. Ahí sí son ellas en su máxima expresión. Saludos. Sí, sí. Hay un tema ahí de, digamos, exceso. Recuerden que somos seres humanos en este plano material o físico humano. Y la invitación es el equilibrio. Hay mujeres que se ven como hombres y se obsesionan. Pendiente con las obsesiones. Sea cual sea, hay un dicho, un refrán por ahí que dice hasta el remedio en exceso es malo. Entonces, sí, claro, hay que tender al equilibrio. Hasta la plata en exceso es malo. Sí, te cambia el pensamiento. Es el comentario impopular del día, pero hasta la plata en exceso es malo. Entonces, hay que manejar ese equilibrio. Porque si hay mucha plata, pues el equilibrio es emocional para que eso no te cambie o no te afecte. En este caso, yo he visto memes, ¿no? Que de mujeres, ¿no? Que dice, ay, no sigues entrenando porque te vas a ver como hombre. Entonces ponen el hombre, un guaro todo descuidado. O sea, que se ha generalizado. ¿En qué quiero decir esto? A mí me agrada muchísimo, por ejemplo, una mujer con una espalda torneada. Fuerte. Por ejemplo, hay una muchacha que se llama María Fernanda. Mafa BB, creo que es en Instagram. Bueno, yo no sé quién es, de Brondial, no sé. Okay. MAFA y creo que 2B o 3B de bueno, bonito y barato. Pero, o sea, 3BB o 2. Y eso a mí, por lo menos a mí, me atrae. Y quizás a veces muchos hombres se podrán sentir más bien intimidados en que una persona tenga mejor espalda, mejor brazo, mejor tríceps que tú como hombre. Exacto. Sí, bueno, es cuestión de gustos de cada quien. De personalidad de cada quien. No podemos, como te decía al principio, no podemos generalizar o meter a todo el mundo en un saco. O sea, de repente a la chica le gusta su espalda así, le gusta sus brazos así, claro, le gusta sus pompis, claro, así. Se siente bien. Pero es súper femenina. Pero, ajá, sí, busque ahí. O sea, más allá de que, o sea,
tú la ves sin franela que le cubra la espalda y la ves tal, pero la ves en ropa de mujer. Yeah. Creo que hasta la he visto en promotora de eventos. Y ni te imaginas equilibrio. Que tiene la espalda como la tiene cuando estás buscando la piel. Líder jonronera del softball femenino en kilómetros. Mira, por aquí me escriben, bueno, voy a tener que empezar a hacer espalda. Si te gusta así. Mira, la gran mayoría que hacen bailoterapia tienen el cuerpo como un chaguarma, dicen aquí. ¿A quién busco? No, tampoco así, Nagüera. Ah, por los rollitos. Líder jonronera, Pau Iribarren. ¿Tiene el nombre? ¿Es que el de alcaldía de Ibarra? Mira, si es la bailoterapia, te puede. Mira, lo que pasa es que dentro de las diferentes tendencias. A lo que voy. Cuando hablamos de diferentes tendencias de trabajo, hablamos de tres tipos. Ahí están las clases cardiovasculares, están las clases de músculo y están las clases de movilidad, que son esta clase de pilates, de yoga funcional, pero como decíamos al principio también, una clase más terapéuticas. Cuando hablamos de solo bailoterapia, que es lo que está en el boom, y esto es una gran verdad, aunque lo quieran ocultar otras tendencias, la bailoterapia es lo que llama al fitness, es lo que ha masificado el fitness en los últimos, de la pandemia para acá, del 2020 para acá. La gente quiere bailar, la gente quiere gozar, la gente quiere brincar, por el tema de que la bailoterapia da mucho para trabajar la parte emotiva de las personas, la parte mental de las personas, la parte, si se quiere, del cuerpo. No hay estética, quizás, porque, bueno, es un trabajo más lúdico, es un trabajo más relajado, cada quien trabaja a su ritmo y a su intensidad. Y pues, si hablamos de las señoras gorditas, pues ellas les dan suave y ellas van, es por su terapia mental o por su terapia emocional, ellas no van por su trabajo estético. El tema de que un chico, un pie es un chaguarma, no sé. Sí, que tiene el cuerpo de verdad que, bueno, es ofensivo el término, pero recuerda que es un centro de terapia. Tú no sabes por qué la persona va a ese centro de entrenamiento, cuáles son sus objetivos. De repente quiere ir a sentirse bien, a despejarse un poco, a relajarse un rato y volver a su día a día. Así de sencillo. Yo recuerdo, y no me importa que sea un comentario impopular, pero tengo que decirlo. Aquí me parece, yo era muy joven, tenía yo 15 años, me imagino, pero no había esa cultura de los abuelitos, de ir a los parques, hacer ejercicio, no había. Y aquí vinieron muchos cubanos en su momento y abrieron los denominados círculos de abuelos. Uh-huh. Y se los llevaban por una canchita y en los barrios, y la gente recuerda eso. Creo yo, algunas abuelas con cariño, porque fueron los primeros en como que en sacarlas a no los primeros, en que en cada barrio, en cada sitio, eso te iba a decir, y obviamente sí. Gratuito y en espacios abiertos. Uh-huh. Y yo recuerdo que y todavía hay muchos clubes de hipertensos, se llaman así, clubes de abuelos, en Caudari hay uno, siempre en la cancha de las Mercedes, creo, que van todavía esas abuelitas en esos clubes de hipertensos, así las llaman. Sí, hablamos de grupos de control. Ya sea por grupos por edad, grupos por patología. De hecho, en el Luis Gómez López pues hay grupos de hipertensos, grupos uh-huh. de diabéticos. A veces vamos y le damos las clases a ese tipo de personas. Grupos a nivel de corazón también mismo, ahí en Ascardio, se les da la clase a ese tipo de personas. Evidentemente, el enfoque cambia. Uh-huh. ¿Ves? Porque debes tener más cuidado, debes saber si son hipertensos, hay que cuidar el tema del sol, el calor, que no los vaya a ropar, que no los vaya a agobiar. El tema de personas operadas o que tuvo un infarto y bueno, ahí viene, o sea, el tema de salud, el tema de formación del perfil de esta persona que está enfrente, que tiene que saber lo que va a hacer, no va a llegar a abatirse o a hacer lo que va a hacer y no sé si ahí están los médicos, no, es irresponsable, así de sencillo. ¿Qué opinas tú de las maquinitas que están en los parquecitos? De esas que llaman biosaludables. Y entonces yo veo a las señoras y se le dan vuelta a una broma y que es tal. Esa iniciativa es muy para adultos mayores. Uh-huh. Esos viejitos que de repente están en casa, que los sientan en el patio a mirar el techo y los sientan después en la acera, en la esquina, a mirar en la calle. Esos aparatos para darle movilidad uh-huh. a esos señores, de repente hay algo de certeza allí. Pero definitivamente necesitan ese compartir, ese entorno social, estar con más personas, compartir y llevar su vida o reactivar su vida. Sí, porque acuérdense que cuando, por lo menos el club de diabéticos,
o el club hipertenso ya es un club que necesita o tiene necesidades muy precisas, muy puntuales, y por eso los agrupan y les dan lo que ellos necesitan como herramienta para que ellos después en su día a día lo manejen y lo hagan. Está bien, está bien. En este caso, por ejemplo, ajá, a Libo Dance o a Noir Libo, ¿están ubicados en algún gimnasio en específico, en algún centro? ¿Están en diferentes actividades durante a lo largo de la semana? Actualmente nosotros no tenemos sede, no manejamos sede. Vamos a diferentes gimnasios, lo mejor es gimnasio de Barquisimeto. Vamos en calidad de invitados cuando hay un aniversario, cuando hay que de repente el grupo de, no sé, de las chicas de la mañana tienen su aniversario, tienen un compartir, uno va como invitado. Vamos a los centros comerciales como invitados, vamos también a las empresas, damos servicios también a nivel de empresa y a nivel personalizado también. Tanto yo como mi hijo, pues vamos en la semana, pues visitamos algunos gimnasios de manera regular. Este caso, por ejemplo, una empresa los contacta como, ah, mira, necesito que mis trabajadores, una sí, actividad por exacto, día del trabajador, mira, o... por el mes del trabajador, el mes de las madres, el aniversario de la empresa, por diferentes motivos, pues nos invitan y nosotros damos la clase, hacemos el show. Y si hay gente que, por ejemplo, tú vas, yo te he visto que has ido para Traqui, has ido para el Sambil, no sé si en las Trinitarias, has también ido para, inclusive hay un video por ahí que le mandé a Keiber, que estaba Moisés en Cuatro Tenedores aquí también en la Venezuela. Hay gente que se moviliza por todo Barquisimeto donde está el Libo Dance. Sí, gracias a Dios tenemos una audiencia. ¿Ese es tu hijo? Ah, sí, él es mi hijo. Ese es el evento de Cuatro Tenedores, sí. Sí, tenemos una audiencia, personas que van donde nosotros vamos. Mira, vamos a estar por allá abajo una mate cují, vamos a bailar un ratico a beneficio de alguien. Ah, bueno, y la gente llega. Llegan 20, llegan 30. Siempre ha sido así. Ajá, pero ese nivel de bailar, yo no. Sí, ya eso, es una clase, fija eso. Eso es un ruso o un cosaco a nivel de gimnasia, se llama así. Ajá, pero Daniel, ¿cómo se pone a hacer eso? No, evidentemente, eso es una clase tipo show, donde ya vamos a disfrutar y el trabajo tanto a nivel de intensidad como a nivel mental, pues es fuerte. Sin embargo, pues tenemos las clases, ya la clase o el perfil de la clase cambia dependiendo de los grupos y donde nosotros vamos. En el caso de la bailoterapia, ¿dónde se origina el tema de la ¿a quién se le ocurrió que bailar podía también tener beneficios físicos y mentales? Recuerden que el fitness antes era solamente aerobics. De hecho, no se llamaba fitness, se llamaba clases de aerobics. Sí, es verdad. ¿Se acuerdan? Que eran los aerobics competitivos. Luego llegaron las clases de combate, luego llegaron las clases de spinning y por ahí llegaron las clases de baile. Pero venían de la mano de los profesores de baile de academias. Sin embargo, pues el perfil de un profesor de baile de academia, pues es, te enseño la coreografía máximo 3 veces y yo sigo. Uh-huh. Y esa dinámica, pues no se quiso imponer también en los gimnasios y la gente decía, no, o sea, yo no te puedo seguir así, yo no puedo hacer esas cosas que tú haces, ni tampoco aprenderlas tan rápido como tú te las aprendes. Entonces, nace ese perfil nuevo de ese instructor de baile que lleva las cosas un poquito más suave, que lleva un poquito las cosas un poquito más lento, más repetitivo, claro. Y nace ese nuevo perfil. Eso tiene casi desde el año 2000 más o menos, que se empezaron a llegar las clases de baile a los gimnasios. Aquí en Venezuela, pues, la palabra bailoterapia la registró nuestro amigo Pedro Moreno en Caracas y él es el, digamos, uno de los primeros, porque antes de Pedro Moreno hay varios instructores también que crearon sus marcas, sus nombres. Sin embargo, pues se popularizó. ¿En otras partes del mundo se conoce como qué? En otras partes del mundo, bueno, está Zumba. Ah, Zumba, sí, lo he escuchado bastante. Que es del señor Alberto Pérez, que él es colombiano. Se fue a Estados Unidos, agarró la marca, le metió marketing full y bueno, ahí están ellos a nivel internacional. Sin embargo, pues hay gente más antigua aquí en Venezuela dando clases de baile en gimnasios, como te decía, y con su propia marca. Sí. Yo me acuerdo que antes ponía en los aeróbicos, la gente se ponía la argolla y... El hula hula. El hula hula. Ah, y los pareos. Sí, 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 exacto. Entonces, como... Eso ya no se ve. Como el baile... Poco se ve bailando el hula hula. No, poco. Pero antes eso era la moda en un gimnasio, era bailar el hula hula. Sí, de hecho, las clases de baile, pues, como el baile es tan amplio y abarca tantas cosas, pues eso entró a los gimnasios también.
Y bueno, es lo que vemos, pues a veces clases para los niños, que estamos en el mes del niño, uh-huh. hacemos clases infantiles, infantiles para los adultos, como terapia. Pero hoy bueno. los niños bailan reggaetón. ¿Cómo uh-huh. hace uno? ¿No le pone a veces una música de niños para bailar, las payasitas ni fu ni fa, etcétera? Hay un tema ahí de... ¿Qué tipo de música pones, por ejemplo, en una clase para niños? De idiosincrasia. Imagínate que uno esté bailando y dice una canción de Anuel, entonces, sí, ajá, sí, sí, los niños sí. haciendo actividad física, pero dañándose el cerebro escuchando sí, esas letras. Sí, es un tema de ahí de repente de selección de canciones que no tengan contenido lírico. Desde el reggaetón, rescatarlos o traerlos, porque a veces los criticamos y decimos, uh-huh. no, que lo que yo escuchaba era mejor lo que tú escuchas ahorita, pero dale la oportunidad, no lo critiques porque no es culpa de él. Claro. Dale la oportunidad de escuchar lo que tú escuchabas, de bailar lo que tú bailabas, y que él en su discernimiento decida o entienda. Pero los criticamos y los criticamos y los criticamos y se alejan mucho más. Claro, pero es que a veces llegamos. No, escucha lo que tú escuchas. Entonces ponemos merengue, ponemos Eddie Herrera. Uh-huh. Una broma absurda que yo, ese señor, no entiendo cómo todavía lo suenan en la radio. Exacto. Y lo suenan en muchos lados ahí. Entonces tú pones un reggaetón y Anuel diciendo las cosas. Ah, pero pones Eddie Herrera y tú dices, apenas tienes 13 años. Entonces ese sí lo podemos bailar. Por eso es un merengue sabroso, porque además es un merengue sabroso. Por eso pero te digo que letramente Eddie Herrera debería estar preso. Lírica, sí, exacto. Entonces es un tema de selección de canciones cuando vas a trabajar con chamo. Uh-huh. Y ofreces un trabajo distinto. Por lo menos nosotros en este mes de julio hemos estado celebrando el mes del niño y hacemos terapia en adultos para el niño interno, para el niño interior. El sábado pasado estuvimos en Mango Center, hicimos una terapia muy interesante. ¿En cuál de las dos sedes? Aquí en la de Barquisimeto. Uh-huh. Hicimos la clase normal con música seleccionada y después bailamos música infantil. Y después hicimos una terapia para tu niño interior. Es lo bueno. que te digo, es formación. Es ofrecer algo distinto siempre. ¿Cuál es el mejor horario? Porque siempre se debate que no, es mejor a las 6 de la mañana en ayuno, no, es mejor al mediodía porque hace más calor, no, es preferible en la tarde-noche porque ya el sol ha bajado, tal, pero según tu experiencia, ¿cuál es el mejor horario para hacer este tipo de actividad física? Cuando usted pueda y usted tenga la mente y la conciencia al 100% en lo que está haciendo, ya sea en la mañana, a mediodía, en la tarde o en la noche. Evidentemente bajo condiciones favorables. Los que entrenan en condiciones desfavorables, sol, lluvia, calor, son los atletas que van a competir en claro. algún evento próximamente. Nosotros, que nuestro interés es salud, bienestar y tranquilidad, pues en el mejor momento para nosotros. A veces por nuestra dinámica de vida, mira, puedo en la noche, voy en la noche. Mira, hoy puedo en la mañana a las 6 de la mañana, agarro la bicicleta y salgo. No hay un horario que tú digas, no, es que eso es siempre la tendencia, a meterlos todos en un saco o resumir algo y la mejor hora es en la mañana, o lo mejor es el ayuno, o no, lo mejor es el ayuno intermitente, no, eso va a depender mucho de la bioquímica de la persona y las necesidades particulares de la persona. Listo, antes para despedir, siempre es muy importante el tema de la ropa que se debe usar. Okay. Igualmente el calzado. Okay. Hay mucha gente que se pone a hacer ejercicio sin un calzado acorde, entonces ahí vienen los diferentes problemas. Entonces empiezan un día, dos días y al tercer día no tienen ganas de ir, pero es porque, entre otras cosas, pudiste haber utilizado un calzado no acorde o una ropa deportiva que te genera una ropa no acorde también. Hablemos de las carreras. Hablemos de, están los trotones y están los corredores. Las personas, los trotones son los que lo hacen por actividad física, por sentirse bien y por su salud. Los corredores son los que buscan competir y hacer una competencia y ganar y meterse en el podio y ganar los premios. Los trotones debería haber esa responsabilidad de por lo menos un buen zapato. Yo comencé en este mundo corriendo. Y mire, me decía, usted puede cargar los chores rotos, la franela sucia, pero los buenos zapatos no le pueden faltar. Hay que ser responsable en ese sentido. Consejo del día. Por lo menos en el tema de... Y al revés, que prefiere comprarse un outfit tal, pero los zapatos... Definitivamente pues no. Los zapatos no se ven en la foto. Eso, sí, tiene que ser un buen zapato si hablamos de correr y trotar también. Bueno, Anuar, repite tus redes sociales ya para despedir la entrevista del día de hoy. Gracias, Daniel. Gracias, Elisaúl. Saludos a todos. Redes sociales, @libodance, @moiseslibo, mi hijo. Pendientes con el teléfono 0412-052-1991. Estamos pendientes para personalizado, para tu gimnasio, para tu empresa.
y para tu centro comercial. Gracias. Arroba Libo con B alta. Ajá. B de Barquisimeto, Libo Dance. Todo pegadito junto. Dance de bailar en inglés. Muchísimas gracias. Te vi también en FANCA, la Fundación de Amigos de Niños con Cáncer. Ahí sí, te vi haciendo una también labor. También vamos en labor de beneficencia también. Así importante es. Importante allí. Gracias. No, vale. A usted por la visita. Daniel, Elisaúl, ¿todo bien? Ya matriculando para el día domingo, Día del Niño. Así es. No lo puede decir Walter Martínez porque está fuera del aire. Lo decimos nosotros. No ingresen a las estadísticas durante este fin de semana. Vamos a cuidarnos, vamos a cuidar a nuestros niños, vamos a cuidar a nuestras niñas, ya que van a haber muchos niños en la calle por el tema de este fin de semana, el Día del Niño. No mezclemos jamás el alcohol con el volante. Si está lloviendo, vamos a disminuir las velocidades. Preferiré esperar a que escampe, y luego cuando escampe y encontramos también el pavimento mojado, siempre tiene que ser una alerta que nos ayude a disminuir la velocidad. ¿Todo esto para qué? Para que matriculemos y nos podamos ver el próximo lunes cuando volvamos con mucho más de Noticias Barquisimeto. Felicidades a todos los niños y a todas las niñas que siempre están en sintonía de nuestra programación. Y felicidades porque estamos en el 19 aniversario de Somos Televisión. Chao, chao.